Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta programación en español del Canal 17. Quiero darle las gracias a mi colega Alexis Ortiz, que la semana pasada me sustituyó en este programa. Y por supuesto, contento de estar una vez más compartiendo este espacio. Le saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. La situación en el mundo realmente, pues, no descansa, no hay paz. Eso lo conocemos todos. Pero hay un área muy en particular que siempre nos aproxima a un conflicto bélico de grandes proporciones. Y me refiero al Medio Oriente. Hemos hablado en este programa durante años sobre la situación iraquí, afgana, pakistaní, de la amenaza que implica Irán. Y también algo de Siria, de los problemas de Egipto, de Libia. Pero en este momento, quien nos ocupa y quien nos preocupa grandemente a todos es lo que acontece en Siria. Más de 100.000 muertos y el reciente uso de armas químicas por el gobierno de Bashar al-Assad. Para abordar ambos temas, el uso de las armas químicas y las reacciones que puedan ocurrir por parte de Estados Unidos, hemos invitado a dos personas con dos proyecciones muy interesantes sobre la situación. Al ex militar, analista militar, abogado Raúl Ordóñez, que nos acompaña, y al periodista y analista político Alberto Müller. Las gracias a los dos. Muchas gracias, un placer. Un placer estar con los dos. Dejémonos de tantas felicitaciones y de tantas alegrías, entremos en materia porque el tiempo vuela. Raúl, el presidente Obama es el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es el comandante en jefe. Tú, en tu condición de militar, aunque estés retirado en este momento, ¿cómo evalúas que un comandante en jefe determine que cuando un gobierno, sea este cual sea, traspasa una conducta, una línea, en este momento se llamó línea roja, pudo haberse llamado línea azul también, prometa una acción contra ese gobierno y tal hecho no se ejecute o no se aprecie por parte de las personas una decisión al respecto? Como militar, ¿cómo tú lo ves? Como político, ¿no los va a analizar Alberto Müller? Bueno, como militar, él tiene la potestad de ejecutar órdenes que ponga a las Fuerzas Armadas en vigor. Ahora, tradicionalmente, que lo pueda hacer sin el permiso del Congreso que da la Constitución, se ha considerado que se debe usar para algo que es estrictamente involucre la seguridad nacional de los Estados Unidos. Una emergencia, un ataque. Él está, en este caso, basándose en una violación del derecho internacional. Existe cierta inconsistencia en su posición porque el derecho internacional requiere una serie de pasos a través de organismos internacionales para que se pueda utilizar la fuerza y no lo ha podido hacer ni por las Naciones Unidas ni a través de la NATO. Así que en este caso existe cierta inconsistencia en su decisión. Por ejemplo, en otros casos, por ejemplo, Granada, que el presidente Reagan ordenó el uso de tropas, él argumentó de que la seguridad nacional americana lo requería. En este caso, él está argumentando que ha habido una violación del derecho internacional, pero a la misma vez el derecho internacional para el uso de la fuerza requiere, hoy en día básicamente, el uso de las Naciones Unidas y a través de los vetos de China y Rusia no pudiera pasar. Pero Raúl, también se considera de que el uso de armas químicas puede significar una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Sí, pero es una cosa más distante porque el país está, en caso Siria, está muy lejos. No creo que él puede argumentar que requiere una actuación inmediata que no le permita ir al Congreso para pedir el permiso de la guerra. Alberto Müller, está el presidente Obama en arenas movedizas a partir del momento que planteó públicamente que iba a actuar en contra de Siria si pasaba la famosa línea roja, decir que iba a tomar decisiones al respecto y posteriormente, ya sea a través de la fórmula que le ofreció el presidente Putin de Rusia y otros mecanismos que se ha utilizado, pues no ha actuado o ha postergado la actuación.
Sí, yo creo que no solamente está caminando en arena movediza el presidente Obama, sino que lo curioso o lo paradójico es que la arena la puso él, las condiciones las puso él. Por eso. Cuando tú le dices a un gobierno, a una dictadura, no pases esa línea roja implica no pasarla, es el stop, que es rojo, la señal es en rojo, no puedes pasarla. Entonces, Siria la ha pasado ya 4, 5 veces, 7 veces ha tirado por la referencia que tenemos. Gaza. Pero no solamente eso, sí, el gasarín, el arma química, ¿no? Pero no solamente eso, el presidente Obama anunció una represalia militar, que además podía hacerla, como lo dijo Raúl, tiene potestad para hacerla, sin ir al Congreso. Oye, él, cuando él dio su primer discurso, dijo, fue enfático, yo tengo autoridad para utilizar la fuerza, lo dijo. Todavía la tiene, pero no sé, hay como una debilidad en política exterior, que a veces es muy está muy reflejado en un libro famoso de la literatura política, El Americano Feo, pero a mí me recuerda esta crisis que estamos viviendo cuando Kennedy y la crisis de octubre, o sea, la debilidad de Kennedy, cómo los rusos lo envolvieron en una retórica, en una dialéctica política, y al final los agresores, que eran los rusos, que tenían las armas agresivas en Cuba, terminaron ganando. Estados Unidos terminó sacando las armas de Turquía y terminó comprometiéndose a no hacer nada contra la dictadura cubana. Ahora se parece esta crisis. O sea, Obama amenaza. Inclusive hace unas horas dijo que iba a hacer 6 discursos al país para convencerlo de su argumentación. Yo marcha atrás, no hizo los discursos. Y entonces Putin, que es un hombre muy poco creíble, como decía hace unos días el senador Bob Menéndez, o sea, creerle a Putin es creerle a una mentalidad estalinista, viene formado por la NKVD, es un hombre que cree poco en la democracia. Entonces, estamos poniendo la solución de Siria en manos de los rusos nuevamente, teniendo en cuenta, porque hay una cosa curiosa en esta crisis. O sea, la crisis de Siria no es las armas químicas. Las armas químicas, por supuesto, es un genocidio tirar armas químicas, porque acabas con la población, con los seres humanos. Pero la guerra civil en Siria lleva 100.000 muertos, como ya se dijo al principio del programa. Ahora mismo hay un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de hace 72 horas, donde queda reflejado las torturas de Assad, los fusilamientos, el maltrato. Entonces, ¿qué estamos esperando? O sea, ¿qué queremos? Yo creo que es importante, yo sí creo que es importante definir que Estados Unidos no es la policía del mundo, pero hay que tener en cuenta cómo nosotros ayudamos a resolver la crisis siria. Raúl, en alguna medida el presidente Obama se habrá limitado a actuar, impedido de actuar, porque no cuenta con el apoyo, al menos de la Cámara de Representantes, por lo que se puede vislumbrar. Ayer salió una encuesta donde un alto porciento de militares, yo nunca había visto una encuesta similar, estaban en contra de una acción bélica. No ha contado con el respaldo explícito de los países más importantes de Europa, a excepción de Francia. Sí. Gran Bretaña está distante, Alemania es un aliado frío, Putin está totalmente opuesto. O sea, la soledad del presidente Obama no habrá sido el factor, o serán las convicciones políticas del presidente Obama, que en su momento dijo que en su discurso en Egipto, en Alejandría, su intención de tener con el mundo árabe y el mundo musulmán, cosa muy válida y muy justa, las mejores relaciones. Bueno, yo creo que todas estas cosas vienen al caso, y uno de los factores es, como usted dice, que él tiene cierta, lo que yo le diría, simpatía por todo el nuevo movimiento que se ve en el Medio Oriente. El primer movimiento era el movimiento, o el que estaba en el poder desde Nasser, eran con este señor, esta familia, que son militares que vienen de una tradición muy nacionalista, que anticolonialista, etcétera, etcétera, y se ven que ahora están luchando contra una nueva ola de fundamentalista que ya está cansado de esa versión. Yo creo que todos esos factores son reales. Otro factor es la falta de capacidad militar en estos momentos. Estados Unidos. De Estados Unidos, yo creo que sí, porque la sexta flota, que es la... Los Estados Unidos nunca tuvo una presencia en el Mediterráneo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, estableció
la sexta flota. Pero políticamente no tenía razón. No tenían grandes intereses. Y el primer barco, el gran acorazado, el Missouri, que fue a Turquía precisamente, dicen, para con la excusa que iban a enterrar un embajador turco, para decirle a los rusos, nosotros apoyamos a los turcos, si hay problemas, porque existe el problema de los rusos y los turcos. Hoy en día, o tradicionalmente, la flota usa a los Marines si hay que desembarcar, como hicieron en el Líbano hace 50 años. Los Marines, esta administración lo ha usado como parte del ejército y están regados por Afganistán, estuvieron en Irak hasta hace poco. Y está hablando un marín. Sí, bueno, sí, y lamentablemente la flota, yo creo que probablemente cuenta en estos momentos a lo mejor con un batallón que puedan desembarcar si hiciera falta. Pero si, en otras palabras, si como ellos querían hacer, ponerse a varios destroyers a tirar cohetes Tomahawk, Y hace falta desembarcar. Una ocupación militar, no hay recursos. No hay recursos, teniendo en cuenta que hay una base rusa, la única base que tienen los rusos en el Mediterráneo. El ataque, está ahí mismo. Sí, una base que realmente los rusos quieren defender a toda costa. A toda costa. Y quizás en gran medida sea eso la causa por la cual ellos continúan apoyando a Assad. Ahora, Alberto, la situación política en Estados Unidos, estamos abordando dos temas interesantes, la proyección militar y la proyección política en torno a la situación siria. La situación política de Estados Unidos no es favorable al presidente Obama en iniciar un nuevo proceso bélico. Yo creo que todos nosotros estamos hartos ya de conflictos bélicos, sin dejar de entender lo dolorosa que es la situación que está padeciendo Siria y lo peligrosa que es, porque estamos hablando de un volcán que no va a estar en erupción, el Medio Oriente, que siempre está en erupción. Sí, este es un conflicto que es muy difícil ganar para Estados Unidos. Mande los misiles o no los mande, acepte la línea roja o no la acepte. Es un conflicto muy complicado, sumamente complicado, porque no solamente es por los rusos. O sea, en el conflicto sirio está Hezbollah, que es el grupo terrorista más peligroso para Israel. Muy bien armado. Bien, pero en el conflicto sirio también está Al-Qaeda con la oposición, porque Al-Qaeda, y es una cosa interesante, viene de la rama sunita. Los sunitas son los grandes opositores de Assad, que Assad es chiita, sí. Alawi, los alawis son chiitas. Vinculado a Irán. Que es una cosa interesante para entender este conflicto, la cosa religiosa. Pero la situación de Estados Unidos, además, se complica por los vaivenes del presidente Obama. Y hay que decirlo. No muchas porque sea demócrata o que sea republicano. En este tipo de conflicto, hace falta un poco la personalidad de Reagan, de decidir y tomar la acción. Obama amenazó con la línea roja, amenazó que iba a convencer al país con 6 discursos, amenazó con esto, amenazó con lo otro, y al final de la jornada, hace 72 horas, se está discutiendo entre el canciller ruso y el canciller norteamericano, John Kerry, se está discutiendo cómo resolver el desarme sirio de armas químicas. Cuando el conflicto no es ese, o sea, realmente el conflicto sirio para Estados Unidos es la guerra civil. Porque es una guerra civil que tú dices, bueno, una guerra civil que se matan entre ellos, sería una posición muy cínica. No. El conflicto sirio es mucho más grave que una guerra civil local. Porque implica a Jordania, un gran aliado de Estados Unidos. Implica por el norte a Turquía, otro gran aliado de Estados Unidos. Implica a Israel. Hasta ahora Israel es el que, déjame decirte, Israel hasta ahora es el que más ha ganado con este conflicto, porque está lejano, está tranquilo, conflictos entre los musulmanes, entre los árabes, pero puede tener ramificaciones y puede extenderse. Yo pienso que mientras más demore Estados Unidos en tomar decisiones, mientras continúe cualquiera confiando, que sea esta decisión. Cualquiera que sea. Mientras continúe confiando en la política exterior rusa, nos acercamos más a aquel famoso desastre de la crisis de los cohetes en Cuba, donde al final Rusia fue el agresor y terminó con toda la regalía. En este caso puede ser lo mismo. Rusia, que es el gran aliado de Siria ha sido los rusos y Putin a la cabeza. Entonces ahora resulta, es una alianza similar a la que sostuvo la Unión Soviética con Cuba por décadas. Claro. Rusia suministró todas las armas que tiene Siria, son de fabricación rusa. No es lo que ocurrió en su momento entre Irán y Estados Unidos, que fueron aliados. Pero Raúl, hay un punto importante, este de las armas químicas. ¿Consideras tú factible, en un país donde hay un serio conflicto civil,
poder detectar los lugares donde están las armas químicas, poderlas recoger, poderlas ubicar en un lugar adecuado, que exista una verificación, un control genuino de las mismas? Es muy difícil porque primero tendrían que mandar inspectores, y los inspectores hay que ver que sean personas que no están comprometidos con una parte ni la otra. Y segundo, ¿cómo se garantiza la seguridad de ellos? Porque teniendo tantos grupos... No, en medio de una guerra civil. En medio de una guerra civil. Entonces tú dices, bueno, el ejército te va a dar cierta garantía, pero entonces uno de los grupos que mencionó el señor Mueller no quieren cooperar, piensan que esto facilita la permanencia de este gobierno. Entonces, ¿por qué ellos van a cooperar? Van a hacer todo lo posible para que no puedan. La oposición realmente ha sido la gran perdedora, ha sido abandonada. Sí, ya no se habla de la oposición siria. Sí, nada más que se habla de si Estados Unidos participa o no participa, nada más que se habla de las armas químicas, que es lamentable, que es doloroso, pero como bien dice Alberto, ese no es el problema. Claro, yo quisiera añadir algo, porque y tú lo has dicho, ¿no? La oposición hasta ahora es la gran perdedora. Pero igual que dijimos que la posición de Estados Unidos era de pérdida por un lado o por el otro, la de Assad también, ¿eh? O sea, el régimen sirio no tiene escape en Siria, no tiene posibilidad de ganar esa guerra. Podrá ganar el frente de tal pueblo, de Ghouta o de Homs, pero al final de la jornada, con una población donde el 90% es sunita, o sea, Assad pero no así, tiene nada que hacer. Pero así lleva 42 años. Ah, no, bueno, así lleva 42 años. Su grupo Alawita, que es extremadamente poderoso y fuerte, son los militares, ha logrado controlar, pero son los militares. Pero Pedro, es poderoso en Damasco y en la pero controla, en la costa. Pero controla el país por 42 sí, años. O sea, mi punto es el siguiente. No, claro que el punto es válido. Él ha perdido... Pero no es la Siria que ha tenido, es otra Siria. Es otra Siria, pero es una Siria que tal vez para que se logre concretar pueda pasar mucho tiempo. Sí. Ah, sí. ¿Por qué? Porque también la oposición siria está dividida. Sí. Y está dividida no solo políticamente, como ocurre con muchas oposiciones, incluida la cubana. Ah, sí. Está dividida también militarmente. Bueno, por eso yo decía, faciales, Pedro, que Estados Unidos es muy difícil que ganen esta guerra. Claro, hay un pequeñito rayo de esperanza en las negociaciones con las armas químicas, que efectivamente eso demorará 2 o 3 años poder desarmar a Siria, porque además no le creemos a Siria, y Siria es un gobierno no solamente asesino, sino mentiroso. Pero los rusos también están interesados, y esto luce paradójico, en que Assad no tenga armas químicas. ¿Por qué? Porque los rusos saben que tarde o temprano Assad va a desaparecer del mapa político de Siria. Assad es un aliado incómodo para los rusos. Es muy incómodo, porque podrá durar 10 años más, pero al final tú no puedes mantener un gobierno con el 90% de la población en contra. Entonces, las armas químicas, en el momento que esas armas químicas pierda Assad, pueden caer en manos de los terroristas de Al Qaeda. Y eso es lo que le preocupa a los rusos, porque todos esos grupos están aliados con los chechenios. Con los rebeldes chechenios. Es un punto clave y que le tiene que preocupar también a los chinos. No, a los chinos. Que tienen grupos de extremismo musulmán. Sí. Le preocupa a todos. Y a Estados Unidos, porque si las tiene Hezbollah, pueden caer en Israel. O sea, que no, y pueden caer aquí también. Bueno, aquí es más difícil. Son factores más difíciles, pero es muy lejos. Potencialmente factible. Pero te repito, es un conflicto muy complicado. Uno de los antiguos presos chinos, que son de una etnia distinta, por supuesto, estaban en Guantánamo, y no sé si se acuerdan, cuando lo soltaron, ningún país lo quería aceptar, están en Bermuda. Sí. De toda a media hora de vuelo a Nueva York. Ahí tenemos un punto peligroso. Sí. Ahora, es una fiera. A mí me llama mucho la atención la medida en que lo que está aconteciendo en el país, Alberto, pueda afectar al prestigio de Estados Unidos. O sea, no es que Estados Unidos sea el gendarme mundial, pero Estados Unidos es la gran potencia del mundo. Es sin duda alguna el fundamento ético como gobierno para muchos de nosotros, con todos los errores que pueda cometer. Claro. Pero es el tipo de vida en el cual nosotros creemos, donde se disfrutan todas las libertades, donde se disfrutan todos los derechos, sin que esto sea perfecto, porque dista mucho de ser. Sí, yo creo que hasta ahora el más dañado, por supuesto, el país se daña, pero yo creo que el prestigio de Estados Unidos, como tú has dicho, es un prestigio muy sólido, es histórico, es un prestigio institucional. Este es un país de mucha moral, de mucha democracia, de mucha participación, con todos sus defectos. Yo sí creo que el prestigio del presidente Obama está golpeado en estos momentos.
a lo mejor sale airoso de la crisis, porque está en una crisis muy rápida. Fíjate que el comentario famoso de Kerry, de que la única posibilidad de que se aguantara el ataque de Estados Unidos era que Rusia, que Siria entregara sus almacenes químicos. Y Rusia inmediatamente hizo así y tomó la palabra Kerry, y estamos sentados en estos momentos en Ginebra discutiendo. Parece que eso fue una jugada coordinada. Porque fue muy rápido, muy vertiginoso. Sí, hay toda una polémica. O sea, fue como poner una pieza y el otro recogerla. Sí, hay una polémica. Yo no lo creo, pero bueno, hay que esperar. Yo tampoco lo creo, pero algunas personas lo consideran. Pero sí, el prestigio del presidente Obama en estos momentos está golpeado. Y ellos lo saben, ¿eh? Ellos lo saben. O sea, el presidente Obama y la Casa Blanca deben saberlo. ¿Qué va a pasar? Y el también... su jefa de seguridad nacional es la señora Rice, que cometió el error y de todas las personas para sacar a relucir en estos momentos, yo creo que fue una ahora una Raúl, medida. Tú hace unos minutos mencionaste los técnicos, los especialistas de Naciones Unidas, y eso es un programa que un día tendremos que tratar de abordar aquí. O sea, Naciones Unidas en los aspectos de seguridad, en los aspectos militares, de protección a los ciudadanos en países en conflicto. Algún día lo abordaremos, pero no es hoy el día. ¿Tú crees que Naciones Unidas tiene en este momento el equipo lo suficientemente independiente de actuación para poder tomar decisiones en terreno? Bueno, yo he conocido a varias personas que trabajaron en eso, inclusive un amigo de toda la vida de mi padre era un militar canadiense y estuvo en la parte de la India, Pakistán, y todos ellos se quejaban de la imposibilidad de la misión. Te dicen, tienes que hacer esto, si no tienes que hacer esto. Y cuando lo tienes que hacer, no te dejan hacerlo. Y entonces es una especie de referí de basquetbol sin tener ni siquiera el silbato para poder tomar medidas. Porque en esto también ha sido afectada a Naciones Unidas. Yo creo que el prestigio de Naciones Unidas, incapacidad, que viene desde hace muchos años, cuesta abajo y sin caída, una caída vertiginosa con esta posición tan débil ante el conflicto sirio, yo creo que ha sido afectado. Pero fíjate, sin embargo, y eso es cierto, o sea, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, que sabemos quiénes son, tienen poder de veto. Ahí están los chinos, los rusos, absurdo, los franceses, Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, y eso limita mucho. Sin embargo, en Libia actúa el Consejo de Seguridad. O sea, que en ocasiones se escapa una solución. No es la perfecta, pero el no tener pero a la vez encontramos que actuó el Consejo de Seguridad, pero no encontró una solución viable al problema. Lo de Libia está de mal en peor. No es un caos completo. Bueno, pero salió el dictador. Pero el país está en caos. No, claro. El país está virado de cabeza. Pero el mundo musulmán. Algo parecido ocurre en Irak. Estados Unidos se retiró de Irak y cada día hay más y más. Bueno, y más. Ahí viene, que yo creo en esa tesis, es una tesis muy polémica, no viene al caso con el tema del programa. Irak es un país que realmente no es país. Exacto. O sea, Irak son tres grandes grupos, los kurdos, los sunitas y los chiitas. Y el país está dividido en tres y se odian filosóficamente y se matan a bombazos diariamente. Tenemos que decirle a Archie Coy, nuestro productor, y a Luis Díaz, nuestro director, que nos den más tiempo para poder abordar tantos temas, nada más que nos quedan dos minutos. ¿Hay antecedentes, tú como militar, de que los militares hayan expresado públicamente, al menos un sector de ellos, en encuestas, sus puntos de vista sobre un eventual conflicto? Bueno, yo no me acuerdo ninguno. Hay el caso clásico de MacArthur, que habló mal del presidente Truman y lo votaron enseguida, pero yo no me acordaba de ninguno que haya salido una encuesta pública de militares. Puede formar parte de una especie de descomposición, de pérdida de autoridad por parte del aparato militar sobre sus subalternos. Sí, yo creo que indica un mal que lamentablemente puede ser que exista. Yo puede ser que las Fuerzas Armadas estén agotadas de tanta guerra sin ver una luz al final del túnel, ¿no? Sí. Pero lo que sí estamos conscientes es que en las Fuerzas Armadas no hay democracia. No. Hay disciplina y por lo tanto me parece a mí que ese tipo de presión está fuera de lugar. Sí, está indiscutiblemente fuera de lugar, pero puede ser una indicación de un mal que existe dentro y que se está saliendo, porque normalmente los militares no quieren opinar en esos temas. Es que no deberían opinar. Exacto. Se supone que el poder civil es quien determina esas acciones. Alberto, tu conclusión
sobre la situación de Estados Unidos ante este conflicto. Ya la escuchamos hace unos minutos, pero ¿cómo tú aprecias que pueda ocurrir? ¿Qué tú consideras más factible que suceda? Mira, yo no tengo, nosotros los periodistas no tenemos bolas de cristal. Yo sé que no, y si la tenemos la vendemos rápidamente. Y es muy difícil anunciar cosas. Yo sí creo que la situación es muy grave. Me preocupa que estemos discutiendo solamente las armas químicas cuando hay una guerra civil catastrófica en el país donde se están matando y se están torturando. Me preocupa confiar en Putin en una misión de paz en el caso sirio. Y por supuesto, nos preocupan las armas químicas, nos preocupa la desestabilización en Jordania, que es nuestro gran aliado, la desestabilización en el norte con Turquía. Entonces, la guerra en Siria no hay forma, no es muy fácil ganar adeptos, ni militares ni políticos. No solamente son los militares, porque los militares tienen tendencia a ser más conservadores, como militares al fin, y es bueno que lo sean, es como los católicos. Por cierto, ahora los católicos dicen que esta solución de paz se debe a la jornada de oración del Papa. Entonces, cada uno tiene su interpretación. Ahora, la situación de Siria es sumamente grave para Siria, para el mundo y, por supuesto, para Estados Unidos, que todo el mundo lo ve como el gran país que pudiera dar una luz en el camino para solucionarla. Raúl, 15 segundos, tu conclusión. Bueno, que yo creo que le han dado un salvavidas al gobierno de Assad de unos cuantos años, y no sé qué pudiera pasar en 2 o 3 años, pero le han dado un salvavidas que a lo mejor no tenían. Muchísimas gracias a ambos y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Los esperamos la semana entrante y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Gracias, Alberto Müller. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíenme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del Canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas